lanza ese balón, sale por línea de fondo y le hacen esto. Yo estaba jugando, íbamos 0-0, el partido iba 0-0 y de repente el árbitro paró el partido y no sabía por qué estaba parando el partido y le dijo, oye, ¿por qué has parado? Y me dijo, porque te están insultando. Me dice, tú estás de tranquilo, siga lo tuyo, que estás muy bien, no hagas caso y sigue jugando. Y yo pues me quedé flipando porque nunca me había pasado en la vida que ir a un campo, hacer lo que más me gusta y que me insulten por mi color de piel, que me pueden decir malo, qué malo eres, y eso es pues un insulto normal, pero que te insulten por el color de la piel en el siglo en el que estamos, pues me parece ridículo, ¿no? Pues al final pues te quedas con que esperas que no se vuelva a repetir. La liga ya tomó las medidas suficientes, el Sporting me pidió perdón, no es la gente del Sporting, sino cuatro tontos que se aburren y se dedican a insultar en vez de animar a su equipo, y la verdad que fue una pena. El fútbol, bueno, el fútbol y los deportes te generan muchos impulsos, y cuando las cosas no salen bien en el lado que tú estás, pues te lleva a decir cosas que realmente no piensas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que lo que dice lo piensa de verdad, y ese es el problema. Tú tienes que apoyar a tu equipo, tienes que apoyar a tus jugadores e intentar meterte lo menos posible con el rival. Sí que es verdad que puedes tener algún insulto, que se te puede ir la lengua, yo lo entiendo, es fútbol, es deporte y se te puede ir la boca, pero constantemente yo creo que al final eso sobrepasa límites, y creo que el club o los clubes en concreto podrían meter más mano e intentar sacar y erradicar esas actitudes. La gente se contradice en ese aspecto, ¿no? Cuando al final las cosas salen bien y tienes todo a tu favor, pues qué bueno es, qué bonito es, qué precioso eres, qué bien juegas, y cuando las cosas salen mal, vete con tu país, qué malo eres, para qué te has nacionalizado, pues es que al final la gente no es consecuente con lo que dice, pues tienes que ser, todos somos iguales. Si él ha tomado la decisión de nacionalizarse, lo ha hecho con el fin de ayudar al equipo, y un deportista siempre intenta hacer lo mejor para él y para su país y para donde juega. Entonces yo creo que la gente no tiene que ser así y simplemente mirar su rendimiento, y si lo hace mal, pues intentar apoyarle, ¿no? Es una lástima, ¿no? Porque como les está pasando a ellos de no poder pasar, les podía haber pasado a mis padres, y yo no hubiese nacido aquí y posiblemente hubiese nacido en África, o igual ni hubiese nacido, ¿no? Pues mis padres han luchado mucho por mí, por mi hermano, y porque tuviésemos un futuro mejor. Yo entiendo que tanto ahora en España, que las cosas no están tan bien, hay gente que sale fuera a trabajar y yo no lo juzgo. Hay gente que juzga, que puede juzgar que mis padres, por ejemplo, viniesen aquí e intentar sacar una vida mejor a sus hijos. Yo estoy totalmente agradecido a mis padres porque viniesen aquí, porque me criaran, porque buscaran todo lo posible por mí y por mi hermano, y les va a estar siempre agradecidos. Yo entiendo que cuando tienes necesidad tienes que buscar lo mejor para ti, y si lo mejor está fuera, pues tienes que buscarte las castañas e intentar hacer lo mejor. Va bien, yo creo que a mí me gusta ser el primero, me gusta que la gente me vea con buenos ojos, como me está viendo, saben que soy, que vengo de una familia muy trabajadora, y yo soy muy trabajador, todo lo que me he propuesto hasta ahora pues lo he ido consiguiendo con trabajo. He abierto muchas mentes, creo que al final nos estamos conociendo unos a otros, y creo que deja de haber fronteras de que en el Atleti no podía jugar un negro. No, al contrario, un negro puede jugar si es nacido en el País Vasco y si es criado o formado en el País Vasco. En categorías inferiores también hay dos o tres negros, entonces nosotros estamos muy orgullosos de estar aquí y tenemos la suerte de representar a este gran club. La verdad que nunca he tenido ningún problema. Sí que es verdad que pues típicas bromas de, joder, nunca he jugado un negro en el Atleti, a ver si vas a ser tú el primero, y pues mira, entre broma y broma, al final pues he tenido la suerte de llegar y estoy muy, muy orgulloso y muy contento.